Lachi, Lachi, mijo. No, 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 tranquilo, tranquilo. No te muevas de ahí, tipo, que si tú te manchas los tenis de la escuela, me metes en tremendo lío con tu madre. Tú sabes que yo por ti lo hago todo. Dale, papi, a coger las calandracas. No, Pipo, no, yo hago por ti todo, pero tranquilito. Mira cómo estoy, mira, parezco el gato con botas. Cálmate, cálmate, vamos, vamos. Tú verás que ahora voy. Tranquilo, papito. ¿Quién encontró los restos? Fue José Miguel Esteves, un vecino. ¿Es de confianza? Sí, 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 sí. Es un hombre trabajador, muy decente. Estaba con su hijo buscando calandracas. Hazme una descripción de este lugar. Bueno, este es un sitio donde la población del lugar tira muchos desechos. Sobre todo restos de animales de ceremonia religiosa. Ya vamos a indagar con los vecinos de la zona. Vamos a hacer un levantamiento del potencial delictivo del área. E indagar sobre los ausentes a su domicilio. Correcto, un permiso, ya estamos trabajando. Cuando estábamos llegando, vi en la otra orilla un hombre que estaba como dejando algo. ¿Usted lo podría identificar? Bueno, todo fue muy rápido, pero alcancé a ver que tenía un pullover gris con un dibujo muy llamativo, como algo rojo. Así, negro, alto, joven, pero la cara no se la pude ver. ¿Y qué rumbo tomó? Bueno, hacia allá. Bien, si necesitamos que identifique a alguien, lo vamos a volver a llamar. Con mucho gusto. Bueno, yo seguiré investigando por la zona, ¿no? Correcto. ¿Qué tenemos? Bueno, lo cierto es que lo que hemos encontrado hasta ahora son varios restos humanos en diferentes estados de descomposición. El cuerpo está desmembrado y todo parece indicar que se trata de una sola víctima. De todos modos, el antropólogo ya me llamó, que está en camino, y él sí nos puede ayudar con algunos datos. No encontramos sangre ni signos de violencia. Bueno, pero por el momento no vamos a descartar que este sea la escena del crimen. ¿Está bien? Vamos a seguir buscando en el perímetro. A ver si aparece otro indicio.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Quería entrevistarme con uno de sus trabajadores. Bueno, ya usted verá, esta hora es muy difícil, porque todos los trabajadores se han ido. Ya. ¿Y ese que va por ahí? Sí, es uno de mis del antropólogo. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tienen hasta ahora? Estos son los restos que hemos encontrado y todo parece indicar que se trata de una sola víctima. Y tenemos el problema de que están en diferentes estados de putrefacción y el cráneo no aparece todavía. De cualquier manera, estamos limpiando el perímetro. El cráneo debe aparecer. ¿Data de muerte? Yo diría que está entre los 10 y 15 días aproximadamente. Acuérdense que el agua modifica todo y el hecho de que esté en fragmentos ya, eso va en contra de estimar la data de muerte. Bueno, pero ¿lo dejan irse? No tenemos motivo para dejarlo detenido. Ya le hemos tomado declaración y continuaremos investigando. Pero es que él tiene que saber dónde está mi marido. Cálmate, Marily. El instructor tiene razón. Sin cuerpo no hay delito. Bueno, por lo que estoy viendo, el tamaño de las costillas, su anchura, debe ser un hombre. Pero necesito estudiarlo con calma. Llévense los restos para medicina legal. Mi marido salió con él de mi casa y no volvió. De eso ya hace 15 días. Así que él tiene que saber algo. Nosotros vamos a verificar eso que usted nos ha declarado y lo que Norberto también nos ha declarado. Nosotros vamos a esperar con calma. Okay, gracias por su ayuda. Gracias. Ya me han dado alguna información que voy a verificar. En cuanto a ausente a domicilio, no tenemos a nadie en la zona. Si aparece alguien, me avisa. Correcto, con permiso. Ordene. Susel, hazme una búsqueda de hombres ausentes a su domicilio desde hace 10, 15 días. Está bien, enseguida me pongo en función de eso. ¿Algo más? No podemos encontrar nada más. Pues vamos a detener la búsqueda por hoy. Mañana seguimos. ¿Y entonces por qué corriste? Creí que me estaban buscando por una bronca que yo tuve con un socio de la zona. Acere, te dije que mi dinero, ¿dónde está? Mira, no me formes esta huida acá delante de la gente. Te dije tu dinero mañana. Pírate, bro. Pírate aquí. Mi dinero. Te voy a matar. Sin embargo, hay un testigo que dice que tú echaste cosas en el río. Sí, yo soy religioso y mi pinche en la ceremonia es darle camino a las obras, a los animales, a las ofrendas. ¿Hay algo en estos días que tú hayas visto extraño en esa zona? Hará como 10 o 15 días. Yo iba para el trabajo a las 5 y pico de la mañana y ya que tirando unos gustos. ¿Y era un hombre o una mujer? No sé, estaba muy oscuro. Lo que sé es que pesaba por el ruido que hizo al caer al agua. Sí, soy yo. ¿Hiciste lo que te pedí? Bueno, por mi parte no hay problema. Dale, está bien. Pero ten mucho cuidado, ¿sí? Con las características que me diste, aparecen 5 personas. Según los médicos legistas, la data de la muerte está entre 10 y 15 días. Entonces, si hago una reducción de la búsqueda entre 10 y 15 días, me aparecen 2 personas. Emilio Borrero y Yusuan Paredes. Pásale esta información a Daniel para que verifique. Enseguida. ¡Andy! Compadre, yo no creo que tú tengas el descaro de aparecerte aquí sin mi ventana, a no ser que tú vengas a devolverme la mitad del dinero que ya te di, ¿no? Necesito recoger las herramientas. ¿Te volviste loco? Esas herramientas no salen de aquí, caballo. No salen de aquí hasta que tú no termines la pincha. Y mira, apúrate. Apúrate, porque estoy a venderlo, ¿viste? Porque ese dinero tú me lo debes y tú no has hecho nada en esta casa. La fábrica está parada, compadre. No me interesa, compadre. Compadre, mira. Yo te voy a terminar el trabajo, pero por favor, necesito que me prestes las herramientas. Ya te dije que esas herramientas no salen de aquí, Norberto. Y caballo,
Déjame seguir en lo mío, que yo sí pincho. Chica, tú no puedes esperar a que el piso se seque. En la casa de mi hijo. Yo no tengo que esperar por nada ni por nadie. ¿Qué tú quieres? Saber qué te dijo la policía. No pueden acusar a nadie. Yo solo no he aparecido ni vivo ni muerto. Jefe, ¿está en la oficina? Es que tengo que darle una información importante de los ausentes a domicilio. Correcto. Y yo te veo muy resignada. ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo no soy policía. Claro. Tú procura que a mi hijo no le haya pasado nada. Porque yo estoy segura que tú eres culpable de todo esto. Porque esa cara de esposa preocupada, que se la trague quien no te conozca. Porque yo a ti te mastico muy bien, pero no te trago. Mira, sal, Dolores. Vete. Que cuando tu hijo aparezca muy fresco por ahí con alguna tipa, tú vas a tener que venir a pedirme disculpas. Ojalá tu boca sea santa. Por tu bien. Según el informe de Daniel, el ausente a domicilio de Marianao hizo una llamada hace una semana desde Miami. Así que solo nos queda Yusuan Paredes. Mira qué interesante. Hace pocos días se formuló una denuncia contra Norberto Gutiérrez, hecha por Amarily Salazar. Amarily Salazar, que es la esposa de Yusuan. Bueno, legalmente no están casados, pero viven juntos. A los dos se le tomaron declaraciones. Aquí están. No sé, pero yo veo que la visita cada rato. ¿Sí? ¿Sí? Pero es encarada la mujer. Pero cálmate tú, Dolores, cálmate tú. Chica, mi hijo desaparecido, dice mujer. Pero ¿qué viene ese tipo ahí? Yo lo sé que es una descarada, pero no puedes alterarte así, Dolores. Todos estos restos pudieran ser de un mismo cadáver. Un sujeto masculino de 35 o 45 años y rasgos europoides. ¿Y tienes alguna lesión, algo que me indique la causa de muerte? Recibió varios golpes en el cráneo. Primero este, en el parietal. Y después varios consecutivos en el occipital. Con un objeto contundente sin aristas. Adelante. Les presento al instructor Eduardo, de la unidad donde Amarily hizo la denuncia contra Roberto. Él estaba investigando el caso. Aquí les traigo el expediente. Me dicen que encontraron unos restos que pueden ser de Yusuan Paredes Ruiz. Según el antropólogo forense, pudieran ser los de Yusuan. Pero eso lo va a confirmar realmente la prueba de ADN. Por las huellas de corte. Parece que utilizaron un instrumento corto contundente, como un machete, un hacha. Y la parrilla costal no muestra ninguna lesión de arma blanca. Por lo que yo me atrevería a decir que la causa de la muerte fue producida por un trauma cráneoencefálico producido por un objeto contundente sin aristas. Amarily nos dice que su esposo salió de su casa en Santiago de Las Vegas el 10 de febrero con Norberto a cobrar una deuda a un joyero en el casino deportivo. Norberto nos confirma eso, pero también nos dice que por el camino Yusuan se arrepiente porque se queda conversando con una mujer. Norberto nos declara que no sabe su nombre. ¿Y entonces por qué Amarily quiere acusar a Norberto? Bueno, Amarily lo acusa porque dice que su esposo, que era prestamista, esa mañana estaba muy decidido a cobrarle la deuda al joyero. Ella no piensa que él desistiera con tanta facilidad. Hoy nosotros íbamos a buscar más información de todos los involucrados en el caso. No, no, no. Nosotros nos ocupamos de ahora en adelante. Gracias. No hay de qué. ¿Todo está bien? Bien. Pero la que está muy bien eres tú. ¿Yusuan? Sí, cómo no, yo lo conozco muy bien. Es nacido y criado en esa casa. Una fiera para el dinero. Para él la felicidad es tener los bolsillos llenos de dinero.
imagínese si tiene gente que le debe dinero, que él lleva una libretica, porque dice que cuentas claras. Y cuando alguien le debe dinero, él le cae atrás. Y si no, le quita cosas para recuperar lo que invirtió. Carmen, ¿de dónde venía el dinero que él prestaba? ¿Él tenía algún otro negocio? No. Remesas familiares. Su tía y una prima le mandan bastante dinero. Y a su mamá también, todos los meses. Uh-huh. Hábleme algo de la esposa. Bueno, Marilis hace tiempo que es su esposa, pero ella no está muy enamorada de él. ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque teniendo tanto dinero como él tiene, la lleva bastante recio. ¿Y en cuánto? Lo estoy vendiendo en 10. Es que a mí me lo regalaron, pero yo soy alérgica y quiero salir rápido de él. Ay, qué rico está. Ay, nene, ¿por qué no me lo compras? Claro que sí, mi amor. Claro que no, Marily. ¿Tú eres loca? ¿Tú no ves que yo tengo mucho dinero invertido en la calle para que tú me estés pidiendo a mí esa bobería ahora? Puro odio contenido lo que llevaba dentro. Ahí no había amor ninguno. ¿Qué relaciones tenía con Norberto? Bueno, se pudiera decir que eran los mejores amigos del mundo. Ellos iban juntos a fiestas, pero eso sí, cuando él le debía dinero, era implacable. Norberto, mi hermano, me da tremenda pena, pero tú no me has pagado. Así que no me queda de otra. Chama, se te acabaron los deportes. El día 10 desaparece Yusuan. Sí. A partir de ese día 10, ¿usted no notó algo inusual en el barrio, digamos, movimientos raros de madrugada? Bueno, mire, yo fui a acompañar a Dolores, porque Dolores es mi amiga, y como ella no se lleva con la nuera, pues yo fui a garantizar la paz. ¿Y? Ah, porque Yusuf no ha llegado. Bueno, para que lo sepas, tampoco estaba en casa de Norberto. Y después de la desaparición de Yusuan, ¿cómo ha sido la actitud de Amarili? Yo no creo que lo extrañe tanto, porque a ella la visita un abogado casi todos los días. ¿Y usted nota algo ahí sospechoso? ¿Sospechoso? Bueno, hace unos días, la semana pasada creo que fue, yo la vi salir con una maletica, medianita así más o menos, con un misterio. Oye, soy yo. Sí, dale, espérame donde te dije. Dale, ok. Chao. Según la vecina, dice que vio a Marilis de forma sospechosa con una maleta. Y ella acusa directamente a Norberto. Que dice en su declaración que Yusuan fue a ver a un tal Andy Moreno, que es joyero, para cobrarle una deuda. Vamos a investigar al Andy este, Daniel. Yo voy a entrevistarme de nuevo con Marilis porque hay cosas que no están claras. Dime. Nunca he tenido quejas de Andy Joyero. El hombre es un artista. Un poco raro, pero buena persona. Explícame eso. ¿Cómo que raro? Él es un ermitaño. Habla poco con los vecinos, recibe pocas visitas y casi no tiene amigos. En los negocios, él está fuera. ¿No te has enterado de ningún incidente violento que haya estado envuelto o algo así? Precisamente hace tiempo entraron a su casa a robar y él se enfrentó al ladrón que terminó en terapia intensiva. A mí se me respeta, ¿oíste? Se me respeta. Yo soy Andy en este barrio, cabrón. ¡Chate! A ver, ¿algún incidente que haya ocurrido más o menos en 10 o 15 días? Que yo sepa, no. Pero puedo averiguar. Yo quisiera que usted me dijera, ¿por qué usted sospecha de Norberto? A mí nunca me ha convencido su explicación. Ellos salieron juntos de la casa y esa fue la última vez que yo supe algo de Yusuf. Ahora tú y yo vamos a ir a hablar con el hombre ese para que no me meta más ningún cuento. Ya estoy cansado. Nene, ¿tú vas a salir tan temprano? Sí, bueno, eso fue un problemita con Norberto. Oye, pero te demoras. ¿Qué te pasa, Marily? ¿Cuándo yo he dado tantas explicaciones que ahora llego? Estás tranquilita. Vamos, Norberto. Dale, que esta mujer me vuelve loco. Dale, dale. Yo fui la única persona que los vio salir juntos esa mañana. Pero usted no desconfiará de lo que le estoy diciendo, ¿no? No. Yo solamente estoy estableciendo los hechos, no estoy sacando conclusiones. Tranquila. La noche en que Yusuan desapareció, usted visitó a Norberto. Sí. ¿Norberto, Yusuan está aquí contigo?
Sí, pero es que estoy llamando a su celular y está apagado. Él nunca se demora tanto. Mariby, ¿qué te pasa? Está bien, Norberto. Pero si lo ves o te llama, dile que yo lo estoy esperando. ¿Y sabe usted con quién era que él estaba? No. Pero estoy segura que tiene que haber sido algo de negocios. Disculpe, pero no podría ser una mujer. Yusuan no se gastaría un centavo extra con ninguna mujer. Pero bueno, nada está escrito. Y como los hombres son una cajita de sorpresa, puede que esté con alguien y yo me esté preocupando por gusto. Dolores, necesitamos algunas prendas de uso personal de su hijo. Sí, claro. Todas sus cosas están en su cuarto. Lo que pasa es que él se pasa días y hasta meses sin venir, así que no sé... Bueno, si usted me deja revisar, yo sabré lo que nos puede servir. Claro, claro. Pase. ¿Cómo describiría la relación de Yusuan y Norberto? Lo más raro del mundo. Pero en una palabra, interés. Yusuan le prestaba dinero. Y mientras le daba largas para cobrar, Norberto le hacía trabajos de carpintería, albañilería, cualquier cosa que apareciera en la casa gratis. Yo no le llamaría eso amistad. Ah, también era en yuntas de borrachero. Contésteme una pregunta. Esto de llevarse objetos personales de mi hijo quiere decir que está muerto, ¿no? Ya tengo todo lo que necesito. Te mantengo al tanto. Muy bien. Bueno, señora. ¿Podemos sentarnos, Dolores? Sí. A ver, Dolores. Esto es un procedimiento habitual que se hace en estos casos. Y todavía no tenemos nada. Entonces, ¿quiere decir que puede estar vivo? Estamos comenzando la investigación. Ayúdenos, por favor, y entonces le podremos dar respuestas. ¿En algún momento usted escuchó hablar de Andy, el joyero? Sí. Norberto, mi hermano, si yo espero por el dinero que tú me debes para vestirme y para comer, me quedo desnudo y con hambre. La fábrica está parada. La cosa está mala, yo te voy a pagar. Ese no es mi problema, mi hermano. Inventa, muévete y búscame mi dinero que no te estás moviendo. Mira, voy a ver al joyero ese que le está haciendo el trabajo y métele el pie y dile que te pague por adelantado. Pero muévete, porque si no va a haber consecuencias. Amarilis, ¿qué iba usted en un maletín de mano con el que salió de su casa sigilosamente hace varios días? Amarilis dice que el día que Yusuan se ausentó de la casa andaba precisamente con Norberto. Yo a ese no le creería nada. ¿Por qué lo dice? Porque es una aprovechada que está con mi hijo por interés. Ya me enteré que tiene otro. El abogado ese que supuestamente la está ayudando. ¿Usted tiene certeza de eso? La visita todos los días. Y ya la gente comenta. Es que yo estoy segura que ella tiene algo que ver con lo que le está pasando a mi hijo. Es una corazonada. Ya le fueron con el cuento de el dinero de mi marido. Hábleme de eso. Todo el mundo piensa que mi marido tiene dinero escondido en la casa. Él es muy desconfiado. Nadie sabe de eso, y mucho menos yo. ¿Usted me está diciendo que, siendo su mujer, no sabe nada de eso? No. Yusuan nunca suelta prenda. Su madre está obsesionada con eso del dinero y hasta registra la casa cuando yo no estoy, pensando que yo no me doy cuenta. Repito que si hay dinero, no está en la casa. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque él me mantenía. Y desde que no está, me las he visto negras. Lo he buscado, por gusto. Vamos a volver atrás. ¿Qué llevaba en el maletín con el que salió de su casa? Era ropa vieja que mi mamá se llevaba para el campo. ¿Ropa vieja? ¿Y por qué tanto tu misterio por ropa vieja? Bueno, pero es que yo no sé a quién le parece misterioso. No tengo nada que ocultar. Ese es el fragmento de tibia para la prueba de ADN.
Gracias. Ahora voy al laboratorio para procesarlo. Espero que nos veamos pronto. Espero que nos veamos, pero no tan pronto. Nada, es broma. Fue un placer trabajar contigo. A mí también me gustó mucho. Bueno, chao. Cuídate. Chao. ¿Qué te pareció, Marily? Tenía respuesta para todo. Bueno, según el jefe sector, dice que el joyero tuvo una discusión con un hombre el otro día en su casa y este parece que le reclamaba algo. ¿Sería Yusuan? No tenemos la fecha exacta. Y tampoco nadie puede describirlo. Solo se comenta que dice que escucharon que este le reclamaba como que algún dinero o algo así. A Marily me dijo eso a mí también. Vamos a solicitar una orden de registro para la casa de joyero. Estoy seguro de que ahí vamos a encontrar las cosas. Bisutería. Coge tu bisutería aquí. Oye, desconecta el plomo, muchachos. Relájate, todo va a salir bien. Vete, vete para la casa, que yo me quedo con el negocio. Vete para la casa. ¿De verdad que no quiere café? No, no, no se moleste, muchas gracias. Mire que a mí me queda rico. Ah, qué bien. No, no, gracias, gracias. Bueno, de Norberto le puedo decir que es un buen hombre, tranquilo, trabajador. Es carpintero de aluminio, se pasa todo el día ahí. A ver, ¿qué pudieras decirme de la familia de Norberto? Bueno, él vivió algunos años con una mujer que tenía un hijo de un matrimonio anterior, Kevin. Muy buen muchacho, tranquilo, se parece mucho a Norberto. Entonces, ¿Kevin? ¿No es el hijo de Norberto? No, no. Pero es como si lo fuera. A ver, imagínese que él se separó de la madre. Uh-huh. Ella se fue a vivir para Bejucal y él se quedó con el niño. Andy Moreno. Sí, soy yo. Tenemos una orden de registro contra usted. ¿Y esa orden de registro? Si lo mío todo es legal. No, pase, pase. Proceda. Explicar a qué es lo que ustedes buscan. Yo los ayudo, los oriento más o menos. Aquí lo que hay son tareas. No, eso no es mío. No, yo les, no me apunte nada ahí, compañero. O bueno, apunte ahí, pero que yo no sé nada de eso. ¿Conoces a este hombre, verdad? No, ¿quién es? Un prestamista de Santiago de Las Vegas. Yo no he pedido ningún dinero prestado, y menos a alguien de Santiago de Las Vegas. ¿Y a este? ¿Lo conoces? Sí, a este sí. A este yo lo contraté para que me hiciera un trabajo en la casa, una ventana de aluminio. Se llama Norberto. Pues Norberto dice que hace 15 días aproximadamente, Yusuan, que es como se llama este, estuvo en tu casa a cobrarte una deuda. Repito que yo no tengo deuda con garrotero, ni conozco a ese hombre, ni nada, es suficiente, ¿verdad? Mira, Andy, Norberto asegura que tú le debías dinero a él y que por esa razón él no le había podido pagar a Yusuan y que fue precisamente Yusuan quien estuvo en tu casa a cobrar la deuda. Que no, que este hombre nunca fue a mi casa. Y él dice que me conoce a mí, que yo le debo dinero. Él no puede decir nada porque está muerto. Tú eres una persona violenta, Andy. Nosotros sabemos que tú golpeaste tanto a un hombre que terminó en el hospital.
Bueno, pero él estaba metido en mi casa robando. ¿Qué usted quería que hiciera? Yusuan también estaba en tu casa. Ya le dije que yo no conozco a ese hombre, mayor. ¿Y con quién tú discutiste en tu casa? Eso fue un cliente descontento que no le gustó el trabajo que le hice, entonces me estaba reclamando el dinero, el material. Un cliente descontento. Bien. Dime el nombre y dónde vive ese cliente descontento. A él le dicen... creo que Piti, Piri... algo así. Y no, no, donde vive yo no lo sé. Yo creo que tú no sabes lo complicado que está esto, ¿eh? Esto está complicado, Andy. Y yo tengo otra teoría. ¿Y quiere ese dinero? Tú le dices a Norberto que venga y termine la pincha, porque esto no se va a quedar por la mitad, mi hermano. Compadre, el problema es que el dinero que tú le debes a Norberto, él me lo debe a mí. Y yo lo necesito ya. Caballo, ¿qué idioma tú, güey? Tú no me entiendes, tú no me entiendes que no voy a dar nada. Salcillo, me voy a llevar algo aquí a tu casa ahora mismo. No, eso no fue así, oficial. Eso no fue así. Yo no conozco a ese hombre. Ya se lo repito y se lo digo de nuevo. ¿Y el hacha y el cuchillo? Yo no sé. No sé. No sé cómo apareció eso en mi casa. ¿Usted cree que si yo lo voy a usar, yo voy a guardarlo en mi propio garaje? Es que a veces las personas no confiamos. Y a lo mejor pensaste que nunca íbamos a encontrar el cadáver de ese hombre. Eso no pasó así, oficial. Este hombre nunca estuvo en mi casa. Y ya, la verdad, ya, yo no quiero seguir hablando, ya, no puedo más. ¿Usted no era el que quería hablar? Yo lo voy a dejar descansar ahora. Para que piense, para que recapacite. Pero voy a volver. ¿Qué tienes, Mabel? La prueba de ADN dio positiva. El cadáver es de Yusuan Paredes. Bueno, ya podemos avisarle a la familia. Ni del reloj y el celular. Encontré la huella parcial de un pulgar en el reloj y coincide con Norberto Gutiérrez. También tenía sangre de la víctima. Lucía, prepara una orden de detención y registro contra Norberto Gutiérrez. Pipo, te noto raro. No, estoy bien. ¿Qué quieres comer? Hay un arroz ahí, una carne de ayer y seguro que quieres esto. De verdad que tú eres lo máximo. ¿Y quién será esta hora? Buenas. Disculpen, es que no los escuché. La comida me cayó mal y estaba en el baño donde el cuerpo. Traigo una orden de detención y registro contra usted. Si eso es por el aluminio que yo compro... No. Es por la desaparición de Yusuan Paredes Ruiz. ¿Y no lo han encontrado? Proceda. Ese celular es idéntico al de Yusuan. Y el reloj también. ¿Dónde los encontraron? En casa de Norberto, ¿verdad? No. En la casa de Andy, el joyero. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Y ese olor? Parece cloro. Pero tranquila, algo aparece. Él está muerto, ¿verdad? Los restos que encontramos son de Yusuan. ¿Puedo irme? Sí, sí.
Pero manténgase en contacto y localizable, por favor. Es posible que la necesitemos de nuevo. Permiso. ¿Algo nuevo? Todo está bastante limpio. Pero esta pared la rasparon. Parece que quisieron ocultar algo. Tengo que seguir buscando. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, en casa del joyero no había huellas de interés, solo las de él. Tampoco había señales de lucha ni restos de sangre. Yo pienso que esa no fue la escena del crimen. Aunque allí encontramos el móvil y el reloj de Yusuan, el hacha y el cuchillo. Y todo indica que con esos instrumentos fue con los que desmembraron el cuerpo, porque encontré sangre de Yusuan en ambos. ¿Y qué dice de todo esto Andy, el joyero? Él asegura que no conoce a Yusuan. Lo niega todo y además se mantiene firme en su declaración. Yo no dudo que él lo haya podido hacer, pero no en su casa. Por otra parte, la madre de Yusuan asegura que Amarilis tiene que ver con la desaparición de su hijo. Sí, ese Amarilis es otro personaje interesante. Recuerden que encontré una huella de Norberto en el celular de la víctima y sangre en el baño de casa de Norberto, que aún estoy identificando. Este celular que perteneció a Yusuan se apagó el día 10 de febrero a las 11:42 de la mañana. Ahora, la última persona que hizo una llamada a este teléfono fue Doris Lacey González, de 25 años. Esta muchacha trabaja en un puesto de artesanía. Daniel, hay que ubicarla y traerla a declarar. A ver, yo concluyo de todo esto que tanto Norberto como Amarilis y Andy el joyero tienen mucho que aclarar en esta historia. Ya se lo dije, oficial. Yusuan y yo esa mañana salimos. Íbamos a resolver. Pero es que no sé por qué Amarilis dice que yo tengo que saber dónde él está. Iban. ¿A dónde ustedes iban? Íbamos a cobrar una deuda por el casino deportivo a casa de un joyero. Mira, compadre, el problema es que Norberto es mi socio, Norberto es mi hermano, y tú le vas a pagar el dinero que le debes, sí o sí. No voy a pagar nada, porque ya veo el adelanto. Chico, tú no le explicaste a este lo que hicimos. Ya veo el adelanto un dinero, y hasta que no me termine esto aquí, no es más dinero, compadre. Te dije que tú le vas a pagar el dinero, sí o sí. Tranquilito, baja la voz, baja la voz. La deuda era suya. Sí, pero Yusuan me había prestado el dinero para conseguir los materiales. Lo que yo no entiendo es qué pinta Yusuan en esta historia. A ver, oficial, mire, Yusuan y yo somos amigos desde niño. ¿Y? No, pero lo que pasó fue que en el camino, Yusuan se encontró con una pirujita ahí, una muchacha. ¿Y cómo se llama esa muchacha? ¿Quién es? A ver, que recuerde así más o menos, porque escuché a Yusuan decir Doris. Y de momento me vino a la mente la pescadita de esa hembra de Buscando a Nemo. ¿Usted no tiene hijos, oficial? No sé, a lo mejor todavía está con ella y en cualquier momento aparece. Eso no va a suceder, Norberto. ¿Ah, no? No. Porque Yusuan está muerto. Se llama Doris Lacey González Puig. Sí, yo la conozco. Pero hoy yo no la he visto por aquí. Ya, yo lo sé, pero eso era para ayer. ¿Qué tú quieres? Necesito que me averigüe los lugares que frecuentas. Amistades, vínculo social, no sé, esa cosa. Profundízame en eso. Es muy triste lo que me acabas de decir. Pero no tengo nada que ver con eso. Usted tiene respuesta para todo, Norberto. Por eso ahora quiero que me explique entonces por qué aparece una huella suya en el teléfono de Yusuan. No lo sé.
Aunque ese día cuando íbamos caminando, él recibió una llamada. Varias veces recibió llamadas de alguien que parece, no sé, que le debía dinero. Bueno, Josué se incomodó y no sé si se le cayó el teléfono o lo tiró. Y yo lo agarré e intenté encendérselo. Así que me imagino que la huella estaba en el botón de encendido. Y también sabe que su huella estaba en el botón de encendido. Es obvio. Si lo agarré y traté de encenderlo, claro que está en el botón de encendido. Me estás ocultando cosas, Norberto. Y tengo que advertirte que dentro de poco vamos a tener el resultado del peritaje que se hizo en tu casa. Y nosotros valoramos mucho la colaboración. Así es que te aconsejo que me digas la verdad. Que me cuentes todo lo que tú sabes. Bien. Entonces, disfruta tu silencio. Por ahora. Dolores, tengo que darle una noticia lamentable. Mi hijo está muerto. ¿No? Sí. ¿Y no puede haber algún error? No, se determinó por una prueba de ADN. No hay posibilidad de error, lo siento. Sí, yo di los objetos de... Fue el cadáver que encontraron desmembrado en el río ese, ¿no? ¿Quién le dijo a usted eso? A Marilyn me dijo que sospechaban que podía ser él. Ella no podía dejar de darme la peor noticia de mi vida. Me odia tanto como yo a ella. Usted, discúlpeme, usted sospecha de Amarili. ¿Me puede decir, por favor, en qué se basa? Antes de ella saber que era viuda, ya tenía un hombre metido en su cama. Y a ella le vino muy bien la muerte de mi hijo, ¿no? Se quedó con todo su dinero. Dime. Dory está ahora mismo donde te dije. Sí, estoy saliendo para allá. Kevin. Kevin. ¿Puedo hacerte una pregunta? No le pienso decir nada malo a mi papá. No, ni yo sería capaz de pedirte una cosa así. Solo quiero que me digas qué día del mes pasado fuiste a casa de tu madre. ¿Cómo sabes eso? Por favor, respóndeme. Yo no te voy a preguntar nada de tu papá. Fue hace como 2 semanas. Me acuerdo porque tenía que ir a las prácticas y él me dijo que no fuera. Él nunca hace eso. Él siempre insiste en que yo vaya, pero ese día me dijo que me quedara por allá. A mí no me gusta mucho ir por allá. ¿Y por qué este cambio de que no fuera? No, me dijo que tenía un problema que resolver. ¿Sabes qué problema era? No. ¿Y cuando regresó? ¿Notaste algo raro? No, nada. ¿Ustedes siempre tienen la casa así, limpia? Sí, por supuesto. Mi papá es súper estricto con esto de la limpieza. Es que padezco de inmunología deprimida y por eso esa obsesión con la limpieza. ¿Cuándo podré ver a mi papá? Pronto. Él no mató a Yusuan. Se lo aseguro, ellos eran amigos. Gracias. Gracias por tu colaboración, mío. Ay, Dios santo. Doris Lacy González Puig, ¿no? Sí, soy yo misma, pero mejor dígame, Doris. Es que sencillamente quiero hacerle una pregunta. ¿Y usted quién es?
A ver, espérate un momentico. Mira, aquí no hay ningún problema. Todo esto está en orden, yo tengo los papeles, ¿eh? Quiero hacerle unas preguntas sobre Yusuan Paredes Ruiz. Yusuan. Buenas, mi amor. ¿Cómo estás? Venga, corazón, ¿de dónde fue que tú saliste? Pareces un fantasma. Pero mi amor, te dejo 5 minutos sola y enseguida te veo hablando con el que quiera. A ver. Yo solo estoy investigando. Doris Lacey. Doris mejor. Doris. Doris, háblame de su esposo. No, él no es mi esposo. Nunca hemos estado casados. Él es un buen hombre, pero es una sombra oficial. Cada vez que me viro, lo tengo parado detrás de mí vigilándome. ¿Cómo es su relación con Yusuan? Con Yusuan Paredes. Yusuan es tremendo personaje. Él me da dinero para que yo cambie y me busque unos kilitos. ¿Más nada? Nada más. A veces nos descargamos y eso. Ya más nada. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Pensándolo bien, hace varios días que no lo veo. A ver, oficial, hábleme claro. ¿En qué enredo me tiene metida mi Yusuan? Yusuan está muerto. Usted fue la última persona que lo vio. ¡Ay, bebé! ¿El bebé de qué? ¿Qué pasa? Tú eres Yusuan, ¿no? Sí. Escucha bien lo que te voy a decir. No te quiero ver más nunca hablando con mi jevita. Mira, puro, yo no sé quién es tu jevita, pero yo hago y camino por donde me da la gana. Tú caminarás por donde te dé la gana, pero no te quiero ver ni a 2 cuadras de distancia de mi jevita, caballo. ¿Qué edad tú tienes, macho? 40. ¿40? No, lo que pasa es que es posible que no llegue a 41. Espérate. ¿Tú me estás amenazando a mí? Sí, te estoy amenazando. Tú no ves que tú eres un viejo loco y yo te cojo a ti con el carro mierdero este y los viro al revés a los dos. Ay, amenazando a mí. La verdad que tú eres un viejo loco, hermano. Ay, Dios mío. Tuvieron discutir y fuerte. José Luis amenazó de muerte a Yusuan. Ese día, Yusuan estaba para fiesta. Pero yo tenía que ir con cuidado, usted sabe, mi marido. Mira, Norberto, mi hermano, tú no eres el único. Yo tengo que ir más tarde a casa a un socio que me debe un dinero y hoy se le vence el plazo. Y me tiene que pagar. Pero no te preocupes. Vamos a ir a casa de joyero ese más tarde. Ahora tengo que matar una jugadita. Nos vemos. ¿Qué clase de suerte yo tengo? Se me iluminó el día. ¿Tú sabes que yo tengo lo tuyo? Tú tienes todo lo que yo necesito. Yusuan, déjate de eso, por favor. Que mira, este tipo está por aquí. Dale, vete. Coño, chica, ese viejo tarro ya me tiene cansado. La tiene que ir contigo. Lo tengo atravesado. Yusuan, vete echando. Yo después te llamo. Dale, vete. Yusuan se fue y yo le dije que lo llamaba si podía ser. Y lo llamó a las 11:42 de ese mismo día. No. ¿Cómo que no? Los registros del celular de Yusuan no mienten. Mire, yo no fui quien lo llamó. Bueno, ¿quién pudo haber sido? Desde su celular. Usted tiene que saber, ¿no? Ese día, cuando Yusuan se fue, llegó José Luis. Hola. ¿Quién es ese muchachito que estaba hablando contigo? Un cliente. ¿Un cliente? Ay, mi amorcito, tú siempre con clientes jóvenes. ¿Mm? ¿Cómo se llama el cliente ese? Yusuan. Yusuan. Dame el telefonito ese, por favor. ¿El qué? ¿No te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Este teléfono te voy a dar? Dame el móvil ese. ¿Quién te lo compró? ¿Te volviste loco? Nos vemos esta noche, mi amor. Cuando José Luis regresó, él estaba muy nervioso. Estaba raro. Yo no sé si era por los celos o por otra cosa. Tengo la información que Jorge Luis sabía de la relación que existía entre Yusuan y su mujer. Y este lo amenazó de muerte en una ocasión. ¿Y un hombre celoso? Jorge Luis Aguiar López.
¿Usted sabía que su mujer, Doris, hacía negocios con Yusuan? Lo sospechaba. Lo sospechaba porque, bueno, ella tiene un puestecito que vende, ya sabe, bisutería y esas cosas. Pero yo creo que entre ellos había intriga. Por eso fue que tú amenazaste a Yusuan. Sí, mayor, lo amenacé. Lo amenacé porque es que era demasiado ya. Y le dije que no quería verlo más hablando con mi mujer. ¿Para? Y ese mismo día que lo amenazaste, lo seguiste. Lo seguí. Primera vez que hago eso, pero lo seguí. Yo le quité el teléfono móvil a mi mujer, a Doris, y ahí vi una serie de llamadas que habían tenido yo dos y lo llamé. ¿Quién soy? Te va a partir las rodillas, cabrón. Oye, yo soy donde usted. ¡Oye! Me volví a llamar, me volvió a colgar, pero yo a ese hombre no le he tocado un pelo. Mayor. Jorge Luis, a ver, un hombre evidentemente celoso, como eres tú, violento, no resuelve las cosas con llamadas telefónicas. Mayor, a ver, celoso se lo acepto, en fin, estoy con una mujer más joven que yo, pero yo no soy violento, yo soy tranquilo. Y le repito, yo a ese hombre, ese muchacho, yo no lo toqué. Sí, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo ahora me voy a retirar. Te voy a dejar pensando sobre lo que hemos hablado. Estoy seguro de que esta historia va a cambiar. Ya le dije que yo no conozco a ese hombre, oficial. Ese tipo nunca estuvo en mi casa. Yo no he tocado a ese hombre. No lo he tocado ni con un dedo. Se lo juro. No. La sangre que encontramos en el baño de Norberto pertenece a Yusuan. Y la prueba de olor demostró que el hacha y el cuchillo pertenecen a Norberto, no a Andy. Es probable que el día que Norberto fue a buscar sus herramientas a la casa de Andy, llevara todos estos elementos para incriminarlo. Entonces, ¿estamos excluyendo a Joyero de la investigación? Sí, pero Jorge Luis y Norberto se mantienen en sus 13. Dicen que no se conocen. Eso es extraño. Eso es extraño. Jorge Luis tiene algo que decir, yo lo sé. Pero no encontramos nada en su carro. Bueno, según mi investigación, el hermano de Jorge Luis también tiene un carro antiguo. No, y mis agentes me confirman que usa ese carro. Entonces, ¿vamos a peritarlo? ¿Para qué fuiste exactamente a la casa del joyero? A recoger mis herramientas. No. Fuiste a dejar el cuchillo y el hacha con la que descuartizaste a Yusuan. Por eso encontramos en ellas tus huellas de olor. No sé, yo trabajaba allí. Algo se debe haber pegado. Eso es una respuesta torpe, Norberto. Yo te dije que íbamos a encontrar respuestas y todas llevan a ti. La sangre que encontramos en el baño de tu casa es de Yusuan. Yo no voy a aceptar nada de lo que usted está diciendo. Me encanta esta sorpresa. Para eso lo hice, para sorprenderte. Me gusta eso. Me gusta que seas así conmigo. Y a mí me encanta este comienzo que hemos tenido tú y yo. Gracias. Tengamos. Una cena de tortolitos. Qué descarada tú eres, chica. Oiga, señora, no se ponga así. Tú te callas. Y tú, recoge ahora mismo tus pertenencias y lárgate de esta casa. Tienes una hora desde ya. Y procura llevarte algo nada más que no sea tuyo. Porque te voy a registrar. Regístralo todo. Más regístralo ya. Para que te des cuenta que lo que tú buscas no lo vas a encontrar. Porque yo no lo tengo. ¿Dónde está el dinero? Ese secreto se lo llevó tu hijo a la tumba. Y es una pena que no confiara en ti. Lárgate. Cuídate. Porque ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no?
Encontramos sangre de Yosuán en el maletero del auto de tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tu hermano está vinculado al hecho? No, mi hermano no tiene nada que ver con esto. Absolutamente nada. Le voy a contar la verdad. ¿Desde cuándo no ves a tu hijo, Norberto? Lo extrañas, ¿verdad? Yo sé que tú eres un padre muy dedicado. Y que él es muy especial para ti. Pero tú te has puesto a pensar lo que va a sentir Kevin cuando sepa que su padre es un asesino. Con mi hijo nadie se mete, oficial. Pues el día me fue bien. Recuperé un dinerito ahí que me debían, pero no pude guardar con las evitas que tú me viste. Termina el trago. Y después nos vamos para el casino deportivo. A ver, joyero, pero tú eres el que vas a hablar. Sí, compadre, ¿eh? A ver si me pagas y así yo te pago. Después yo no sé lo que voy a hacer. Pero tranqui, tranqui, yo voy a preparar unas cositas. Venga, que Roberto, ¿y si ese hombre no quiere soltar el dinero? Yo soy un compadre. Sácame el pie y yo lo voy a pagar. Que no te metas tú, hermano, Norberto. Compadre, yo te he dado unas pilas oportunidades y te advertí que iba a haber consecuencias. Y le voy a meter mano a tu hijo, le voy a meter mano a tu casa y te voy a meter mano a ti. ¿Qué te dijiste, Yosuán? Y le voy a meter todas las trujones, tu hijo. Trujones, tu hijo. Nada más de pensar lo que le podía hacer al niño, se me dobló el cerebro. Agarré un bate mayor. No, yo loco no. Tú lo que eres un viejo tarro. Tarro y come mierda. Nadie se mete con mi hijo. Hasta que lo arrastré hasta el baño y lo dejé desangrarse como un puerco. Después, con un hacha vieja y un cuchillo filoso lo descuarticé. Que fueron los que dejaste en la casa de Andy. ¡Andy! Compadre, ¿tú vas a seguir jodiendo? Por favor. Me apareció una pincha. Necesito pasar a recoger las herramientas. A lo mejor, mira, a lo mejor Andy haciendo esa pincha, yo resuelvo los aluminios y vengo y te traigo la ventana esa, Andy. Pero por favor, necesito hacer ese trabajo, compadre. Dale, compadre, si tú no eres mala persona, dale. Dale, dale, no me digas más, vamos. Yo quiero esa ventana hoy mismo aquí para que lo sepan. Dale. Dale, compadre. Esa noche. Esa noche llegó a Marilis. Tocó a la puerta. No, Peto, ¿Yosuán está aquí contigo? Claro que no, Marilis. Lo dejé en el paradero de Santiago de la Vega. Me dijo que iba a resolver un negocio que tenía importante, no sé. Sí, pero es que yo lo estoy llamando y su celular está apagado. Y él nunca se demora tanto. Marilis, ¿qué te pasa? No sé, a lo mejor se está viviendo el dinero que cobró de la deuda. Pero si no se va, la mato. Lo que más placer me dio fue quemar la libretica de las deudas. Donde ese cabrón tenía a toda la gente que le debía. No se imagina el placer que me dio. Ver esos papeles deshaciendo es así. Sentí como una especie de paz. Después agarré el dinero que tenía y me fui a beber con unos socios. Hasta emborracharme. ¿Y cómo llevaste sus restos al río? Eso fue casualidad. Y terror. ¡Yosuán! ¡Yosuán, abre, que yo sé que tú estás ahí! ¡Yosuán! Oye, tú me conoces, ¿no? Yo sé que Yosuán está aquí. ¿Dónde está? Búscalo en el baño. ¡Yosuán! ¡Eh! ¡Yosuán!
Ese tipo se echaba a tu mujer. Así que eso a ti te conviene. Espera un momento. No, José Luis, espera nada. Aquí solo hay dos cosas. Si tú no me ayudas, te vas con él. Me obligó a llevarlo en el maletero de mi carro. Pero en ese momento no arrancó y le pedí a mi hermano el carro, pero él no tiene nada que ver ni sabe por qué se lo pedí. Por favor, saca a mi hermano de él. Quisiera que mi hijo algún día me perdonara. Quería agradecerle por haber encontrado al asesino de mi hijo. Yo pensé que Amarilis tenía algo que ver con esto, pero... No, no fue así. No. Pero estoy tranquila. Las cosas no le salieron como ella quería. Explíquese. Bueno, es el comentario del barrio. Dicen que como mismo ella encontró el dinero de mi hijo, el famoso abogado encontró su escondite. Y ojos que te vieron ir. Dicen también que la llamó desde Miami para agradecerle su ayuda. Nadie sabe para quién trabaja. Dolores, la obsesión por el dinero acabó con la vida de su hijo. Piense mejor en eso. Sí. Usted tiene razón. La vida es como una ruleta rusa. Cuando te toque la bala, es mejor tener las cuentas claras. El Tribunal Popular Provincial sancionó como cómplice del delito de asesinato al ciudadano Jorge Luis Aguiar López a una sanción de 15 años de privación de libertad. Y como autor directo del delito de asesinato, al ciudadano Norberto Gutiérrez Delgado a una sanción de 30 años de privación de libertad.